Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a hablar de la primera de las ocho fuerzas, el Peng. No es que sea la fuerza fundamental, pero también es cierto que no está la primera por casualidad. Sin Peng no vamos a tener Tai Chi, no vamos a tener cambios de Yin Yang, no vamos a tener relajación o Song, no vamos a ser capaces de generar el resto de potencias y por lo tanto lo único que estaremos haciendo es moviéndonos despacito. Que ya de por sí es algo, pero desaprovecha todo el trabajo que podemos hacer. Vamos a trabajar el Peng desde los ochos, es decir, aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a imaginar que somos como una especie de muñeco de inflable de los que están en los campos de fútbol y que de por sí estaríamos como chuchurríos y de repente el aire nos va a hinchar y nos vuelve turgentes. No hay fuerza, hay como lo que le ocurre a los globos. El globo no hace fuerza, pero si tú aprietas como que se resiste un poco. Pues eso es lo que tenemos ahora mismo dentro de nosotros y de nosotras. Como una fuerza neumática, que mantiene la estructura y se hincha y se deshincha. A ver, no lo puedo explicar mejor que con algo que se está investigando en la actualidad y es tecnología punta, que son los robots que se hinchan y se deshinchan. Podéis buscar en internet más información a este respecto porque se sale completamente de la temática del canal. Es decir, lo puedo enlazar porque yo soy así, pero he de reconocer que es un poco aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. No obstante, la fuerza neumática a la hora de generar movimiento también es la que utilizan los insectos. Los insectos solamente son capaces de contraer sus patas. Para hincharlas, lo que hacen es que les mandan mucha sangre y se hinchan como un globo. No quiero decir que eso sea fisiológicamente posible para nosotras, pero vamos a tener ese concepto en mente. Y recordamos la apertura. Las manos subían como por unas escaleras mecánicas y como si tirasen de ella unos hilos desde los dedos. Vale, pues ahora vamos a alterar esa imagen con lo que os acabo de decir. A los dedos les empieza a llegar como una especie de fluido, empieza a hinchar los brazos y sale hacia arriba. Y recojo ese fluido a mi interior. Primer movimiento, abrir. Con el cuerpo suspendido de la cabeza y está suspendida del cielo por un hilo. Y para los niveles más avanzados, sintiendo las plantas de los pies y sintiendo el talón cuando empezamos. Del talón pasa a la cadera, de la cadera al tantien y el tantien lo envía hacia las manos. Queremos trabajar más fuerte y trabajar de paso también la resistencia de las piernas. Lo hacemos más bajo. Recordad que aquí también trabajamos espalda de tortuga. Recordad que en esta posición también trabajamos espalda de tortuga. Y para quien quiera saber qué es espalda de tortuga, están los vídeos anteriores, que ya está explicado. Ahí nos podríamos tirar trabajando el tiempo que quisiésemos para practicar el Peng, pero vamos a darle un poquito más de chicha y también un poquito más de variedad al entrenamiento, que hacerlo especialmente monótono no tiene ningún sentido y además puede ser desmotivador. Vamos a ir a los ochos. Y entonces voy a empezar a sentir, como os decía, que estoy en una tarrina de yogur o de miel, de una especie de líquido denso que me impide mover.
La mano no cae por su propio peso porque el líquido me la frena. Y también me frena un poco la subida. Con lo cual me voy a hacer especialmente consciente, por así decir, de los frentes de ataque o de los bordes de ataque de mi cuerpo. Si me estoy desplazando hacia mi izquierda, seré consciente de todo mi lado izquierdo. Y también de la mano que baja. Antes uníamos ambas manos a los talones a través del tantien y de la cadera, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta que estamos en una posición más dinámica, cambiando los pesos, y por lo tanto reajustaré esas relaciones. Pero nunca hay fuerza, nunca hay tensión. Me hincho. Venzo a ese líquido. Mantengo estructura. Me voy hinchando y soy como una especie de luz. Como una especie de glaciar en movimiento en ese sentido. Como si fuéramos imparables. Ahí, algo lento, pero imparable. Evidentemente, quienes ya tenéis más nivel, aquí empezaréis a notar la relación que hay en este ejercicio con el yin y el yang, con los cambios del yin a yang, y cómo estos se distribuyen por el cuerpo. Bien, porque esa es la siguiente capa de trabajo. Recordad que en el Tai Chi tenemos infinidad casi de capas de trabajo. Cuando hemos dominado una, pasamos a la siguiente, pero sin perder de vista la anterior. Es decir, es como si estuviéramos aprendiendo malabares. Cuando hemos aprendido a hacer malabares con tres pelotas, de repente nos ponen una cuarta y tenemos que mantener las otras tres en movimiento. Cuando hemos aprendido a hacer malabares con cuatro pelotas, nos ponen una quinta, y así sucesivamente. Porque si intentamos abarcar todo desde el principio, es como intentar hacer malabares con 9 o 11 pelotas cuando no se sabe. No tiene sentido y solo conduce a la frustración. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.